Hola muchachas, espero que se encuentren bien y gracias por estar aquí una vez más. Y como pudieron ver, le voy a estar compartiendo algunas manualidades, ya que muchas me la han pedido. Y estos materiales que ven acá son de la tienda del Dollar Tree. Y como ven, tengo un candelabro, un envase transparente, esa cadenita de bolitas que ven ahí, también la pueden conseguir ahí. Y tengo también esta pintura en spray. Pero primero yo lo que voy a hacer es que voy a estar pegando las bolitas o la cadenita de bolitas aquí en toda la orilla con el silicón caliente, claro está. Y nada, mientras estoy pegando o haciendo esto, quiero darle las gracias por su apoyo en los videos anteriores y también porque me han dejado muy lindos comentarios, muchos deseos bonitos. Así que se lo quería agradecer por aquí en un video, aparte de que le contesté a cada una de ustedes. Y nada, estoy muy agradecida y se siente el cariño de ustedes. Muchísimas gracias y como siempre les digo, les deseo lo mejor, muchísimas bendiciones. Y sigan apoyándome, dándome sus likes y dejándome sus comentarios. Y también muy importante que compartan mis videos para que sigamos creciendo aquí en el canal. Así que nada, bueno, aquí como ven, entonces seguimos, estoy pegando las bolitas aquí en toda la orilla, como les expliqué anteriormente. Entonces, luego que la pegue, entonces lo que voy a hacer es que voy a ir a la parte de afuera y lo voy a pintar. Y cuando esté seco, entonces voy a regresar. Yo le estuve dando dos capas de pintura a esto para que cubriera bien la cadenita, como ustedes ven el color rojo, para que quedara bien cubierta y quedara blanca. Entonces la tuve pegando en la base, en ese candelabro que ven aquí, y ahora vengo para atrás y le muestro entonces ya cuando esté seca. Entonces miren, ya aquí está seca y le estuve aquí poniendo, como pueden ver, un pedazo de foam, de hielo seco, como ustedes le llamen. Y miren, por aquí tengo varias de estas flores, de estos girasoles. También tengo estas ramitas en color blanco, otras en color naranja y estas verdes también, que estas son, las voy a reciclar. Y entonces lo que hice ahí fue darle una forma como redonda y la voy a poner a todo alrededor del foam que estuve pegando en la base. Y voy a ir agregándole las ramitas y las flores así poco a poco. Y voy a estar haciendo como un centro de mesa. Ustedes pueden utilizar cualquier tazón que ustedes tengan en su casa, que ustedes no estén utilizando, no sé. Echen su imaginación a volar. Y ustedes van mirando en su hogar que ustedes tienen y lo hacen. Entonces yo solamente aquí le doy una idea. Ustedes hacen la suya. Entonces miren, aquí puse las ramitas verdes. Y así como ven todo alrededor. Y ahora voy a ir agregando simultáneamente las otras ramas. Voy a comenzar por esas en color naranja. Y así sucesivamente, ya ustedes van a ir viendo. Esto es muy fácil de hacer y muy económico. Aquí creo que solamente me gasté como $6, algo así, o 7. Ahora muchachas, voy a estar agregando de estas ramitas que son unas florecitas en color blanco. Y voy a estar abriéndolas así para que me queden
Ahí entra las de color naranja para que no me queden juntas. Y luego entonces voy a ir agregando las demás flores. Voy a agregar los girasoles y le voy a estar agregando más de estas en color naranja. Y luego también unas hojas que tengo por aquí. Y ustedes van a ver qué bonito va a quedar este arreglo. Y como ustedes pueden ver, ya este arreglo va cogiendo como forma. Está quedando muy bonito. Un consejo que les doy es que agreguen poquito color, así como yo lo estoy haciendo. O sea, siempre a mí me gusta utilizar en la decoración colores neutros y darle un toque entonces del color que a mí me gusta, del color que le va a agregar vida a la decoración o a la manualidad, o como en este caso a este arreglo que estoy haciendo. Está quedando muy bonito. Ya lo único que me falta es agregar dos o tres ramitas más y más adelante les voy a mostrar cómo quedó el resultado. A mí me gustó muchísimo, se ve muy bonito y esto le da un toque como bonito a la decoración, un toque de color. Así que yo espero que a ustedes les guste. Váyanme dejando sus likes ahí debajo, ya como siempre yo les digo, que eso me ayuda muchísimo. Si a ustedes les gusta mi contenido y mis videos, como ustedes me dejan en los comentarios, yo necesito que también ustedes me dejen su apoyo dándome un like, comentándome. Y también yo les agradecería que ustedes compartan mis videos, envíenselo a familiares, a sus amigos, o si ustedes tienen redes sociales también lo pueden compartir ahí. Miren qué bonito quedó este arreglo. ¿Quién diría que estos materiales son de la tienda del dólar? Parece como si fuera comprado de la tienda. ¿Qué ustedes opinan? Miren qué hermoso se ve. Lo puse aquí en esta mesa de centro, en mi sala. Miren, me encantó. Está precioso, precioso. Y ahora, pasando para la próxima idea, tengo estos envases de cristal que ven acá. También estos pequeños redondos. Estos son de la tienda del dólar. Tengo también estas tapas en color plateado. Bueno, creo que son tapas porque en estos días estuve yendo a la tienda de segunda y las encontré ahí. Y dije, bueno, esto me debe de servir para alguna manualidad. También estos anillos de servilletas son de la tienda del dólar. Estas piedras también en color azul. Y también tengo por aquí estas cintas decorativas que está bien bonita. Estas las pueden encontrar en Amazon. Y entonces nada, lo primero que voy a hacer es que tengo por acá alcohol y voy a estar limpiando muy bien los envases por fuera y por dentro para quitar cualquier polvo o grasa que tengan para cuando yo esté trabajando las cosas se peguen bien. Entonces eso lo voy a estar haciendo con los dos. Entonces, ya que están limpios, lo que voy a comenzar a hacer es que voy a poner aquí esta base plateada. Ahí estoy mirando de qué lado la voy a poner. Yo cuando vi estos platos, como les dije, en la tienda de segunda, pensé en estos envases para una manualidad y me sorprendí cuando llegué a casa que los medí, quedaron ahí a la medida. Aquí estoy poniendo silicón caliente, bastante silicón ahí en el centro, y voy a pegar la base y le voy a hacer un poquito de presión para que se pegue bien. Lo próximo que voy a hacer es que voy a coger la cinta decorativa y voy a estar pegándola aquí todo alrededor en la parte de arriba del envase.
Entonces, miren, aquí voy a estar haciendo el mismo proceso con la otra base porque quiero hacer dos de estos. Y como ven, es lo mismo que hice con la otra. Poner silicón, pegar la base y ponerle la cinta. Ahora a la base pequeña, que es esta que ven acá, lo que voy a hacer es que voy a coger las piedras, estas en color azul, y las voy a ir pegando todo alrededor de la boquilla, o sea, de aquí, de la parte de arriba. Y eso lo voy a estar haciendo con esta y con la otra, porque como les digo, voy a estar haciendo dos. Y así han quedado las bases pequeñas. Miren qué bonitas. Ese color azul está precioso. Esas piedras están muy bonitas. Entonces, el siguiente paso que voy a hacer es que voy a coger uno de los anillos de servilleta. Perdonen ahí que me salí un poquito de la cámara sin darme cuenta. Entonces, voy a ponerle silicón todo alrededor, pero por la parte de adentro, para cuando yo lo ponga no se vea. Entonces, ahí miren, lo voy a pegar ahí en la parte del centro y lo mismo voy a hacer con la otra base. Y ya en esta parte ya terminamos, muchachas. Miren, aquí solamente estoy poniendo un poquito de silicón a la basecita pequeña en el centro. Y la voy a pegar ahí encima del anillo de servilleta que estuve pegando en la base grande, como ven. Por igual voy a estar haciendo con la otra base también. Y ahora le voy a mostrar ya el resultado, cómo quedó esta idea. Y aquí están, son unos candelabros preciosos, el resultado de esta manualidad. Así que yo espero que a ustedes les haya gustado estas dos ideas que les traje en el día de hoy. Ahora yo les voy a enseñar una toma para que vean qué bonito se ven, porque estuve prendiendo las velitas y bajando un poquito la luz aquí. Así que yo espero que les haya gustado. No se olviden de dejarme sus likes. Les envío mucho cariño, un abrazo, cuídense mucho y nos vamos a estar viendo en un próximo video, si Dios se lo permite. Bye bye.